comprar en nuestro país. Y con relación, hablando de agricultor, en el día de hoy tenemos los detalles de una protesta organizada por un grupo de campesinos en la oficina de medio ambiente de esta provincia de Monseñor Noel. Tenemos todos los detalles de qué se trató, por qué están protestando esos campesinos o por qué protestaron en el día de hoy. No se pierda hoy la primicia que daremos en el día de hoy aquí en Renovación Informativa con relación por qué la senadora de Dajabón, Sonia Mateo, estuvo aquí. Bueno, un hijo de ella estuvo preso. ¿Por qué estuvo preso? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo que venir la senadora de Dajabón a la provincia Monseñor Noel? En el día de ayer hubo una marcha que iba dirigida al ayuntamiento del municipio de Bonao. Se detuvo en la calle Duarte, en la entrada de la calle de la Reforma. Estaremos también ampliando esta información en el día de hoy. Hoy tenemos una comisión de la Oficina de Gestión Senatorial con relación a una actividad que se va a desarrollar en Maimón el próximo sábado. Así que, como siempre, muchos comentarios, deporte, en fin, una súper, súper producción. Y atención, Junior Fernández tiene que referirse en el día de hoy con relación a una publicación que él hace, donde él dice que tiene unos videos o un video de un precandidato. Así que hoy él se va a referir a ese tema. Así que tranquilito ahí frente a la pantalla de su televisor para que disfrute del contenido del día de hoy. Nos vamos a publicidad. Usted no se mueva. Retornamos en breve. En breve regresamos. Renovación Informativa. Vive la satisfacción de pagar lo que quieras, cuando quieras, con las nuevas tarjetas de crédito Abonap Visa, creadas para tu bienestar y conveniencia con la última tecnología de chip para tu seguridad. Saldos independientes en pesos y dólares. Úsala en millones de establecimientos aquí y en el extranjero. Además, acumula bonapuntos con tus compras. Solicítala en tu sucursal más cercana o llama al 809-296-7104 o sin cargos al 1-809-200-0247. Abonad, gente que tú conoces. Allá por buen camino tú vas, con gente trabajadora y de mucha honestidad. En Jayaco, la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso, porque Willy Céspedes no come cuento con eso. Jayaco cambia y hay que ver mucho trabajo en lo que hay que hacer. Distrito Municipal Jayaco, La Ceiba. Con transparencia y trabajo, Jayaco cambia. Los residentes de la urbanización Los Robles expresaron su agradecimiento al alcalde de Bonao, doctor Darío Rodríguez, por haber contribuido a hacer realidad el asfaltado de las calles de ese sector. La Junta de Vecinos Mano de Jesús de la urbanización Los Robles de Bonao reconoce al doctor Darío Rodríguez por su entrega de dedicación y aportes para que nuestro barrio pudiera ser asfaltado. Firma el presidente Basilio Sicájeres. Ya nosotros hemos asfaltado más de 10 sectores en Bonao, entre barrios y calles. Y miren cómo hoy está este barrio ya totalmente asfaltado, gracias al esfuerzo mancomunado de todos. Y por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que hemos cumplido con la comunidad. Darío Rodríguez, trabajando siempre junto a la comunidad, porque Bonao somos todos y vamos por más. ¿Verdad que es un gran alivio contar con alguien en los momentos difíciles? Definitivamente sí lo es.
En la Funeraria Asociación Comunitaria La Unión hemos estado unidos a ti por más de 3 décadas. Ahora contamos con una moderna instalación para ofrecerte el mejor de los servicios funerarios, ajustado a tus necesidades y con las mejores facilidades. Esta institución sin fines de lucro está abierta para todos nuestros socios y público en general. Acércate a nosotros en el barrio José Paulino, calle Padre Montesinos, esquina Romero Confesor, sector Santa Rosa, o llámanos a los teléfonos 829-763-0678 y 829-763-0660. Funeraria Asociación Comunitaria La Unión. En ese difícil momento, unidos a ti. Bonao y toda la provincia Monseñor Noel está a la expectativa. Este sábado, ser testigo y disfrutar en vivo del acontecimiento musical más grande de la historia. Bonao Auto Import, al lado de la sirena y frente al Curse War, presenta a los líderes de la música típica Banda Real. Y el mejor cantante de bachata tema por tema, Raulín Rodríguez. Voy a cerrar mi corazón con este sábado, un concierto por todo lo alto, con la rifa de un carro nuevecito y un montaje extraordinario en el fiestón que enaltece a las madres del pueblo, con Raulín Rodríguez. Esta noche y Banda Real en Bonao Auto Import, al lado de la sirena frente al Curse War. Infórmate más al 829-559-0604 y 809-525-4111. Reforestamos porque es un compromiso ambiental y social garantizar que todas las áreas minadas queden en mejores condiciones forestales y ambientales que antes del inicio de nuestras operaciones. Nuestra evolución es palpable. Venga, compruébelo. El senador Félix Nova trabaja más allá de sus funciones por la gente y por su pueblo. Por su empeño, gestión de pavimentación de barrios, campos y calles en toda la provincia. Gestión de obra, carretera Piedra Blanca, Rancho Arriba. Gestión construcción del hospital. Gestión del 911 en Bonao y toda la provincia. Sigue Félix Nova, sigue trabajando. Servicio de ambulancia gratuito para toda la comunidad. Atención personal con el respeto que merece cada ciudadano de la provincia. Construcción de las oficinas ecoturísticas de Monseñor Noel. Gestión del servicio de 24 horas de electricidad que se implementará en todos los rincones de la provincia. Sigue Félix Nova, sigue trabajando. Oye, me tengo una noticia buena. Tiene el sangre y la remodelan, que la puse más moderna. Venga conmigo. Si quiere un plato a la carta, la rica y aroa, aquí son más buenas. Mangú, tortilla, puré, y también tenemos el chimis de pierna. Partida de piña, de mango, lechosa, zapote, también granadillo. En jugo natural, en naranja, chinola, limón, tamarindo. Hay hamburguesas, botes, patas, comiste mucho. La esquina del sándwich, con servicio de delivery, totalmente gratis. Llamando al 809-296-3938 y 809-296-3737. Calle J. Peinado, esquina Independencia, en el primer nivel del Hotel Gold Premium. Suni, la esquina del sándwich. Y ahora con pizzería Neta. Atención, maestro constructor, ingeniero, contratista. Ven y renta con nosotros porque tenemos el mejor precio. RW. Ya en Bonao tenemos las herramientas para tu construcción. En RW. Aquí tenemos compactador Rana, compactador Maco, planta eléctrica, escalera, trompos, taladro, pulidora, motosoldadora, motobomba, compresor de aire, martillo eléctrico y mucho, pero mucho más.
más. RW en Palmarito Bonao, calle Respaldo La Privada 128, 809-296-2174 y el 809-849-3062. RW, somos los más completos a nivel de rentas de equipo. RW. Hola, mi gente, les saluda a Héctor Acosta y Torito. Invito a todos a que visiten Rancho Guacamayo, aquí en la carretera de Juma, La Cueva, donde yo nací. Aquí tienen ustedes un hotel, restaurante, 5 estrellas, les puedo decir, donde se respira paz, tranquilidad y atenciones de primera. Ah, los domingos hay un buffet abierto, donde usted puede comer todo lo que usted quiera. Aquí hay de todo, para todos. Esto es verdaderamente ecoturismo del bueno. Mucha paz, atenciones de primera. Y ahí mismo al lado tenemos un cerco grande para pescar. Para toda la gente que le guste la pesca, ahí van a atacar su pez favorito y a freírselo inmediatamente. Una gran inversión para un gran pueblo. Rancho Guacamayo, el lugar que Bonao estaba esperando. En Rey tenemos grandes ofertas para la jefa. ¡Felicidades, mamá! Acomoda a mamá con solo un peso de inicial, donde encontrarás todo lo que buscas para tu hogar con las mejores ofertas y descuentos y hasta 18 meses para pagar. Lavadora Erco 20 libras inicial de 1,590 y 6 cuotas de 1,500. Lavadora Erco 11 libras inicial de 990 y 6 cuotas de 990. Estufa Erco 20 pulgadas, llévatela con 990 de inicial y 6 cuotas de 990. RAI, lo mejor que hay. ¿Has soñado con tener en tu casa una preciosa escalera de mármol? R&R Mármol la tiene, porque tus gustos son los nuestros. R&R Mármol también se especializa en la fabricación de topes para cocinas en granito natural importado y topes de diferentes modelos para darle a tu baño la elegancia que buscas. R&R Mármol, con grandes especiales todo el año y financiamiento garantizado al más bajo interés. Para pedidos, llámanos 809-296-2090 o visítanos en La Delicia, Residencial Villa de las Hortensias, Bonao. R&R Mármol, tus gustos son los nuestros. En mayo llega el amor y la pasión a Bonao. Eventos Diego Almendariz presenta este sábado 18 de mayo a Wason Brazo Fan en concierto. Wason Brazo Van en el Club Falcondo de Bonao. Un concierto cargado de romanticismo. Y en el corazón del escenario, Wason las canta todas. Este sábado 18 de mayo, en el Club Falcondo, celebrando el Día de las Madres, vivirás el concierto del amor en Bonao con Wason. Boletas a la venta en el Club Falcondo y Evolution Dream. La mujer que a mí me gusta. Reserva ya al 829-559-0604 y 809-525-3575. Invitan Lavandería Cristal, Coven Rents y Almendariz Renta Car. Continuamos con Renovación Informativa. Bien, señoras y señores, estamos de vuelta aquí en este espacio Renovación Informativa en este miércoles 15 de mayo del año 2019. Mira, una invitación nos envía el ingeniero Secundino Jiménez. Dice, mi nuevo regidor PRM 2020. Tenemos el gran honor de invitarle a que nos acompañe en el acto de lanzamiento de la candidatura a regidor 2020 del ingeniero Secundino Jiménez por el Partido Revolucionario Moderno PRM en el municipio de Bonao. Eso es el sábado 18 de mayo del 2019, lugar Carhuaz del cruce de los Arroces adentro, a las 5 de la tarde. Importante, el ingeniero Secundino Jiménez, gran persona, él aspira a regidor por el Partido Revolucionario Moderno, y el PRM está muy activo con relación a ya lo que son los lanzamientos de las candidaturas o precandidaturas
porque el 27 de este mes Héctor Acosta ha anunciado que va a lanzar formalmente su precandidatura a senador por la provincia Monseñor Noel. Héctor Acosta hace mucho tiempo que dijo que iba a aspirar y que ahora sí no hay marcha atrás, porque en ocasiones había decidido y había desistido, pero que ahora está firme en ser senador por la provincia Monseñor Noel. Ya tiene fecha para esa actividad, es el 27 de mayo. Así que Héctor Acosta sigue firme en ser senador por la provincia Monseñor Noel. Hoy es día del agricultor en la República Dominicana y de verdad que sentí mucha pena el trato que le dieron a unos campesinos en una marcha, en una protesta que realizaron en medio ambiente. Pero más adelante estaremos ampliando esta información. De inmediato vamos a saludar, dar las buenas tardes al productor general del espacio que ya está aquí con nosotros, el licenciado Junior Fernández. Buenas tardes Pedro Hinoa Abad, buenas tardes a toda la República Dominicana, a todo el mundo, a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales de nuestra página web www.bonaotv.com. Y cómo no, buenas tardes a toda la provincia de Monseñor Noel, que nos sintoniza, y agradecemos a Dios ese seguimiento que nos dan a través de Bonao TV Canal 12 como canal matriz de esta transmisión. Le recordamos, importante, ese enlace, medios de comunicación, redes sociales. Nos pueden seguir a través de nuestra plataforma en Facebook, Renovación Informativa en Facebook. Dale like, comparte todo lo que es este programa en vivo en el día de hoy en su producción correspondiente este 15 de mayo del año 2019. En Facebook también tenemos nuestra página que es exclusiva de deporte, Renovación Deportiva. Además, nuestra cuenta personal que es Junior Fernández Marcano. Nuestro canal de YouTube, Junior Fernández Marcano. Estamos llegando a los 15,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Nuestra cuenta de Twitter, sígueme en Twitter, arroba Junior Marcano. Nuestra cuenta de Instagram, junior.fernández. Y nuestros correos electrónicos, fm21junior@gmail.com, junior/en el centro, fm@hotmail.com. Me van a permitir en el día de hoy variar un poquito lo que es el guión del programa. Ustedes saben que siempre hacemos un comentario pasado en algunos reportajes. Sin embargo, en el día de hoy voy a iniciar con esa parte. A raíz de un post que nosotros publicamos ayer en la tarde. Este post, o qué es lo que es un post, ¿verdad? Para las personas, porque nos siguen muchas personas, valga la redundancia, de diferentes edades. Y, cómo no, hay ciudadanos bonaenses, nohuelenses, que no le dan seguimiento a las redes sociales de manera continua. Nosotros escribimos un post es una imagen que Facebook te da, donde tú puedes escribirle a un fondo de un color. Vamos a ver si podemos enfocarlo en nuestro celular. Willy, por favor, aquí está, tenemos aquí lo que es este post, fíjense ahí lo tenemos. Y dice lo siguiente, puede venir aquí, gracias. Tengo en mis manos la precandidatura de un político en Monseñor Noel. Sucedió un hecho bochornoso esta tarde en Bonao, en un residencial. Si ese video sale a la luz pública o lo saco a la luz pública, la precandidatura y la carrera política de ese político prácticamente está finalizada en la provincia para las elecciones del año 2020. Pero nada, lo estimo. Bien, a raíz de ahí se armaron muchísimos comentarios. Yo quiero establecer, como lo hice luego que escribí, de que esa es mi cuenta personal. Se llama Junior Fernández Marcano, donde yo publico, donde hacemos un trabajo periodístico. Es en mi página Renovación Informativa, que es un fanpage, que precisamente lo tenemos para eso, para las noticias.
mi cuenta personal, ustedes pueden ver una foto mía, una foto de la familia, una foto de mi hija. Ustedes pueden ver un chiste. Ustedes pueden ver que yo escribo, por ejemplo, caramba, cuánto dura el semáforo de la calle Duarte, esquina avenida Niana Vargas. O sea, yo no, ahí eso no es una noticia. Ahí yo escribo comentarios y cosas que pienso en su momento, situaciones que pienso en un momento determinado, y lo plasmo ahí en post y en escritos. Eso no es una noticia. Yo no di una noticia media, porque eso no es una nota. Eso es un post, eso es algo personal. Ahora, ¿por qué no se publica ese video bochornoso? Y que prácticamente, si sale a relucir a la luz pública, eso puede terminar con la precandidatura de ese político, por lo menos para las elecciones del año 2020. Porque es un tema de humanidad. Hay una situación difícil en términos familiares, y es más que nos une. Y a raíz de eso, y fíjense cómo es la vida, a mí me llega esa fuente de ese video y me dan el nombre de la clínica donde está una persona, y ahí me consiguen las fotos, y 2 o 3 horas antes yo había hablado con un familiar que me estaba hablando sobre una situación de la familia. Y en realidad, cuando yo publiqué ese post, no di el nombre y ese tipo de situaciones, producto más de humanidad que de comunicación. Porque si uno deja de ser humano, lo perdió todo. ¿Qué más uno puede perder si uno deja de ser un ser humano? No se puede perder más nada. Ahora, hay otro punto elemental. A raíz de ahí, todo el mundo investigó. Todo el mundo investigó, comunicadores, personas, políticos. Y todo ha continuado igual. O sea que hay que tener cuidado. Y quiero hacer ese aclarando, porque yo siempre me he caracterizado por tener ética en mi ejercicio periodístico y sobre todo de hacer mi trabajo con valores en esta carrera. Ahí se me acusó a mí hasta de chantajista, o sea, de todo, se me acusó ahí por las redes sociales. Pero luego, ¿verdad?, hice un aclarando y ahora lo estoy haciendo aquí en Renovación Informativa de Televisión, porque vuelvo y repito, es un tema humano más que comunicacional o político. Bueno, yo creo que la gente estaba esperando, sí, aunque sea parte de este comentario, porque mucha gente quedó en el aire diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la persona? ¿Qué fue lo que, qué fuente que le han dado a Junior Fernández? Bueno, ahí está claro. Yo creo que ya de hoy en adelante la gente comenzará a darse cuenta qué fue lo que ha pasado, pero ya por lo menos ha dado una aclaración, y sobre todo a algunos colegas que escribieron y dieron su opinión con relación a la publicación. No, hombre, un reguero de gente ahí también que tiene 20 años en los medios, lo único que vive copiando información y sobre todo hablando sandeces, y usted lo ve que no aportan nada. ¿Quiénes estábamos hoy cubriendo la marcha de los campesinos a la oficina del medio ambiente? ¿Quiénes estábamos ahí cubriendo eso? Entonces aquí lo que hay es un grupo de políticos en los medios de comunicación, que el tema de ellos es estar atacando a los políticos y estar, si se quiere, alabando políticos, y usted lo ve que no le da vergüenza que salen en nómina pública, usted lo ve ahí en las nóminas publicadas, y lo grande es que a ellos no le da vergüenza eso. A mí me daría vergüenza salir en una nómina en que yo soy parte de una institución que no tengo nada que ver con el tema de la comunicación, porque yo aparezco en muchos presupuestos de publicidad, de diferentes nóminas privadas y públicas, porque nosotros vendemos publicidad, ese es nuestro rol, y relaciones públicas.
ligado a todo lo que tiene que ver con el departamento de prensa de instituciones. Usted va a la Junta Municipal Jayaco La Ceiba y el relacionador público es Junior Fernández, con mi sueldo ahí establecido. Bueno, pero lo que pasa es que quizás... O sea, usted ve, pero aquí hay gente que no, aquí hay gente que viven en puestos y colocados en nómina pública como quiera, y porque su función es esa. Entonces, esos son comentarios que uno, yo a ciertas personas con ciertas personas con calidad ahí, que me escribieron y le estoy haciendo el aclarando de manera pública. Pero a esos vocingleros baratos de aquí, esa gente de aquí, eso uno no le pone mucha atención. Pero hay un detalle también, una persona que me escribió, y qué bueno que recuerdo así, porque tenemos mucho contenido como siempre. Víctor Jiménez, el abogado Víctor Jiménez. Señor, pero usted tiene calidad moral para estar cuestionándome a mí. Pero usted no recuerda que usted puso un retrato hablado de Thalía, y después cuando lo cuestionaron, usted estaba en Estados Unidos y no le quiso contestar a nadie. Escondido en Estados Unidos, ese abogado. Dije sobre el caso Thalía, dije un retrato hablado. Y entonces dije cuestionando, dije, pero a la noticia completa que es. Pero señor, pero usted tiene calidad. Usted tiene calidad para hablar de mi persona de esa manera. Usted, Víctor Jiménez. Caramba, uno tiene que por eso es que en redes sociales, y yo lo coloco ahí, por eso es que en redes sociales uno no se puede sentar a observar todos los comentarios y entonces contestarlo, porque imagínese usted, ¿a dónde vamos a llegar? Bien, atención al país, atención a la República Dominicana. La senadora Sonia Mateo estuvo en la provincia Monseñor Noel en el día de ayer. ¿Qué hacía ella aquí? Señor director, tenemos unas fotos que vamos a compartir con todos ustedes. Esa honorable senadora vino a esta provincia ya que los jóvenes Benigno Eliezer Esteves Hernández, José Tomás González Gómez, Garibaldi López Rodríguez, Adaris Santiago Martínez González, Domingo Antonio Rodríguez Jiménez, Samuel Arturo Perdomo, Radamés Otañez de Dios, Antonio García Arias, José Martínez Torre, José Ariel Adames Santos, Antonio Santana Mateo. Antonio Santana Mateo es el hijo de la senadora Sonia Mateo. Vamos a darle para atrás, señor director, por favor. Ese grupo de gente que ustedes ven ahí, estos jóvenes, vinieron desde Dajabón en una Jeepeta Infinity con unos motores a competir y a realizar carreras clandestinas en la carretera Maimón Presa de Atillo. Carreras clandestinas. Y me dice una fuente de Maimón que cuando llegó la policía, usted sabe cuánto era la apuesta: 200,000 pesos. Ah, pero tú estás viendo quiénes son los que están participando. 200,000 pesos. 200,000 pesos. Fíjense los motores que fueron incautados por la policía porque no tenían nada, no tenían documentos. Es honorable, miren la Infinity ahí, y fíjense parte como ellos lo traían. O sea, los motores lo traían en esa jipeta Infinity, sí. El hijo de la senadora Sonia Mateo. Yo lo que me atrevo a apostar, que era el que encabezaba todo esto. Sí. En ese sentido, la policía en Maimón los detuvo. Inmediatamente, el hijo de la legisladora realizó una llamada. Unas horas después, ella se apareció en el cuartel de Maimón con su prepotencia.
que había que entregarle a su hijo. El capitán del DICRIN en Maimón, conjuntamente con el mayor, caramba, ahora se me escapa el apellido de el esposo de Estela, la abogada, Méndez, caramba, mi amigo Méndez. Perdóname, hermano, caramba. El coronel Méndez. Sí, teniente coronel. Teniente coronel, caramba. Óyeme, si no tengo a mi asistente aquí. El teniente coronel Méndez le dijo, no, senadora, ya esos detenidos fueron enviados al cuartel general de la dirección Cibao Sur con sede en Bonao. Ahí comenzó ella a llamar a un general, al general de Mao, comenzó a utilizar sus influencias como legisladora, y el coronel Poché tuvo que ceder y entregarle a su hijo. Los motores están incautados, así como algunos de esos elementos que se trasladaron, repito, desde Dajabón hasta la carretera Maimón-Atillo, donde ahora es un centro de carreras clandestinas, según me informaba mi fuente en ese municipio. Fíjense ustedes cómo estos legisladores utilizan su influencia, porque con eso el hijo, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a seguir compitiendo en estas carreras en plena calle. Lo iba a esa parte. Bueno, yo dije, apuesto de que el hijo de la senadora no está detenido, pero si hubiera sido el hijo de Luis Reyes, la cuya, el hijo de usted que me está mirando, óyeme, se le hace difícil salir de la cárcel. Y es hijo de una legisladora. Lamentablemente ese es nuestro país, que se da en esta situación. Todo el mundo sabe la cantidad de vidas que se han perdido precisamente por ese tipo de competencia, de carrera en motores y pasola. Pero llegó la legisladora, como todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe su historia, la historia de la legisladora, que es una prepotente, y bueno, lo que haría cualquier madre, hay que decirlo. Pero también las autoridades de la policía deben de ser un poco más responsables y hacer cumplir las leyes de la República Dominicana. Por otra parte, el pasado lunes se efectuó en este municipio una marcha desde los sectores María Auxiliadora. Esas comunidades que ellos la han denominado Sin Fronteras, con el tema del asfaltado. Ellos, atención con esto, iban a nombrar un síndico. Así mismo era. Iban a juramentar un alcalde. Esa era la protesta. Se armó un inconveniente ahí en la calle Duarte, esquina. ¿Esa es Simón Bolívar? La Simón Bolívar. Ahí, esquina La Reforma. Sí. Nosotros estuvimos investigando, por eso nos dimos a conocer la nota en el día de ayer, porque estábamos investigando, porque nos decían que ellos iban para la alcaldía y que la proclamación... La proclamación, sí, era en el ayuntamiento. Sí, frente al ayuntamiento era, sí, la proclamación aquí, del nuevo alcalde. Iban a anunciar un alcalde. En ese sentido, investigamos... ¿Y a quién era que querían proclamar? No, ellos tenían ahí un personaje vestido de negro y todo, y lo iban a juramentar. Nosotros estuvimos investigando porque un pequeño conflicto se armó en la Duarte, esquina Simón Bolívar, y nos habían informado el lunes en horas de la noche, a eso de las 6:30, 7, de que por esa razón no había llegado al ayuntamiento y que se había suspendido. Pero no, nos dicen los comunitarios, ayer tarde, el transcurrir de la tarde y en la noche, nos llamó Juan Liranzo, nos llamaron varias personas, de que no, Junior, no, te informaron mal. En realidad no, nosotros pautamos la protesta, la marcha protesta, por los sectores de nosotros. No tuvimos nunca la intención de llegar al ayuntamiento del municipio de Bonao. Ahora, el próximo viernes vamos a celebrar una reunión con la gobernadora
donde nosotros esperamos que el alcalde esté. Y de ahí va a depender entonces la toma del ayuntamiento como ellos han planificado. De todas maneras, esa es la situación de que ellos no tenían la intención de llegar al ayuntamiento, sino que la marcha protesta era por los sectores, María Auxiliadora, Máximo Gómez, El Ocho, Los Cancanes, en fin. Y que ahí mismo era que terminaba, en la Simón Bolívar, esquina Duarte. Bien, recordarle a todos ustedes que Renovación Informativa llega una fina cortesía del Policlínico Bonao Polibón. Salud con excelencia a su disposición, el centro de salud más completo, con los equipos médicos más avanzados. Policlínico Bonao Polibón. Y la Farmacia de la Luz, amplio parqueo techado y vigilado, horario corrido de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estamos ubicados en la calle Duarte 272. Recuerda nuestra armería anexa en la Farmacia de la Luz. Y Eddie Pantaleón, comprometido con la provincia Monseñor Noel a través de sus empresas. Cuando usted necesite un autobús confortable para sus pasadías, para trasladarse, colegios, instituciones públicas o privadas, la mejor opción es contratar a Eddie Pantaleón, contratar a EPETUR. Almacén y Supermercado Macea Martínez, donde se refugian las amas de casa, es en el Almacén y Supermercado Macea Martínez. Samuel Macea, administrador, te espera en la calle 27 de Febrero, esquina San Antonio. Y Karina Ramírez, directora de la Junta Municipal Juma Bejucal, trabajando por la comunidad. Y Plaza Merengue, restaurante, pizzería, área de juegos. Anota el teléfono porque usted puede necesitar, ¿verdad?, un servicio de delivery. Usted puede marcarnos hasta las 10 de la noche al 809-525-3832. Nuestra dirección, calle Isabel la Católica, con el, repito el teléfono, 809-525-3832. Y Dental Plamet, les recordamos que estamos trabajando horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, con el teléfono 809-525-6524. Dental Plamet. Y National English Institute, para tú aprender a hablar, a escribir, pronunciar el idioma inglés de manera correcta, yo te voy a recomendar a National English Institute. Estamos ubicados en la calle Santa Teresa, ahí frente a la urbanización Los Maestros, en los edificios del residencial Los Maestros, está National English Institute. Y Pollos Pío Pío, ahora con una nueva administración de Eduardo Marte. Ventas al por mayor y al detalle. Estamos ubicados en la calle Padre Fantino 111, en el Mercado Público. Y como siempre, te recomendamos que nos sigas a través de las redes sociales. Bien, tenemos a Solagni Almanzar y también, como no, a una distinguida dama odontóloga del equipo de la oficina senatorial, Vanessa Jiménez. Así que, damas, de verdad que un placer recibirlas y... Y bueno, siempre Renovación Informativa a su disposición. Muchas gracias, Junior, y muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a la doctora Vanessa. Muy buenas tardes a toda la provincia Monseñor Noel. Aquí una comisión, una pequeña comisión, en representación del senador Félix Nova Paulino, para invitar a la actividad que será el próximo viernes. Pero vamos a permitir, Junior, que sea la doctora Vanessa, que haga este anuncio a toda la población, la doctora Vanessa Jiménez, del equipo de odontólogos con el senador. Doctora, suyo los micrófonos, sí, ¿verdad? Vamos a escuchar a la doctora. Sí, Vanessa, nos puede hablar de la actividad, de qué trata la actividad en Maimón el próximo viernes. Sí, muy buenas tardes, encantada de estar aquí. La actividad se trata de la celebración de las madres de Maimón, de la comunidad de Maimón. Se va a efectuar el 17 a la 1 de la tarde en el Polideportivo de Maimón. Tenemos muchos premios.
Puede continuar. Tenemos muchos premios para las madres de Maimón. Sí, correcto, correcto. Viernes 17. Sí. Correcto, puedes continuar. Tenemos estufa, televisores de pantalla plana, tenemos neveras, tenemos también máquinas de coser y muchos premios más. Allá les esperamos, las madres de Maimón. Correcto, Solangni. Bien, estamos viendo, Junior, ahí la publicidad. Aunque el spot dice 18, la actividad se va a realizar 17. Por eso hemos venido a los medios de comunicación para orientar a la población sobre ese cambio que hubo en esta actividad. Tenemos la presencia del Crispy y el bachatero, el Diamante de la Bachata, que estará presente en esa gran actividad el próximo viernes en el bajo techo de Maimón, una actividad que el senador viene realizando hace más de 13 años en beneficio de la mujer, en beneficio de las madres. O sea, no es un secreto para nadie que ya esta actividad el senador realiza de manera continua. O sea, no es ahora, el senador no es un hombre de porque estemos próximos a una campaña, va a celebrar una actividad, sino que permanentemente Félix Nova está trabajando en beneficio de la provincia, Monseñor Noel, y en esto de las mujeres es algo fuera de serie. Bueno, pero el senador está en la calle, parece que va a aspirar nuevamente, ¿verdad? Parece que está armando toda su plataforma para tratar de continuar en el cargo más allá del 2020. Esto es un compromiso, Junior, que el senador Félix Nova tiene con la población, con el municipio de Bonao, con el municipio de Piedra Blanca, con el municipio de Maimón y con toda la provincia, Monseñor Noel. No específicamente porque vaya a aspirar, claro que es el deseo nuestro y eso es posiblemente lo que se vaya a hacer, pero Félix Nova no espera tener una aspiración para trabajar. Es siempre, usted continuo en el senador Félix Nova. Y luego entonces viene lo que es el gran cierre en Bonao con el sábado 25, ¿verdad? Así es, ya en la próxima semana estaremos anunciando los artistas porque se están contactando, los artistas quedarán presentes en esa actividad y estaremos anunciándolo en su debido momento. Con relación, Junior, a la candidatura que tú decías, el senador respetuoso de las leyes y aún el partido no abierto, o sea, no el partido sino la ley 3318 y la 1519, que es la ley que hasta el momento se van a celebrar las próximas elecciones y no ha aperturado ese proceso electoral. Vamos a esperar que inicie ese proceso. Entonces, de ahí adelante, el senador estará dando sus informaciones correspondientes. Bien, y luego luego ya de la actividad desde el sábado 25, entonces, ¿verdad? No hay una actividad para los padres en el mes de julio, porque siempre, caramba, siempre las madres tantas se actividades. Una queja de por ustedes ejemplo, siempre. La Junta Municipal, Jayaco La Ceiba, anuncia su actividad también para las madres. Y las madres, pero los padres también. No sean celosos, no sean celosos que ustedes son hijos de una mujer. Entonces, sí. Esa actividad, si tú te fijas, no es solo para las madres, es una actividad para las mujeres que inicia desde el mes de marzo. Ya es alrededor de unas 18 o 20 actividades que se han realizado en toda la provincia y finalizamos ya con estas dos actividades. O sea, una actividad para la mujer. Y dentro de la mujer, las madres. Y ustedes son hijos de las madres. O sea, ustedes también, ese día le corresponde quedarse en los hogares atendiendo a los hijos, atendiendo año, la casa. Para el año pasado recuerdo que vinieron los comedores económicos, porque la actividad era desde bastante temprano. Este año será temprano también, pero como usted decía, en la próxima semana estaremos anunciando, que desde ya vamos a pedir los permisos, ¿verdad?, para venir al programa, anunciar la actividad de Bonao, que es la actividad de cierre. Ahí estaremos entonces, dando los detalles. Próximo viernes en el municipio de Maimón. Sí, iniciando a la 1:00 p.m. Claro, sabemos que desde temprano hay mujeres, porque en todos los distritos municipales donde se ha realizado y en toda la comunidad, desde temprano ya están las mujeres esperando para disfrutar de ese gran concierto que el senador trae a todas las mujeres, a todas las madres, con los talentos locales. Importante destacar eso. En Maimón también estarán participando talentos locales, artísticos de allá, porque también se le da la oportunidad para que se desarrolle estos artistas de nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es un placer recibirlo. Y bueno, Solangni, que es regidora del Ayuntamiento de Bonao, ya más adelante, ¿verdad?, te tendremos en otra faceta para entrevistarte con relación a tus aspiraciones y, cómo no, y tu labor de fiscalizadora del Honorable Ayuntamiento de nuestro municipio. Esta mañana se realizó una marcha. Campesinos de toda la provincia de Monseñor Noel estuvieron en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia Monseñor Noel.
En ese sentido, ellos exigían la liberación de una decena de detenidos. Ellos dicen que era injusto porque hay un ciudadano que se le da permiso y está sacando y deforestando toda clase de pino de esa zona. Vamos a escucharlos a ellos con sus declaraciones, señor director. Está pasando un problema. Tenemos una devastación de pino de una persona actual, se llama Ventura. ¿Dónde es eso? Mirador. Okay. Se llama Ventura, está cortando, está devastando la zona, la vegetación, está acabando con los ríos. Tiene un corte de 800 pinos, un permiso alegado por medio ambiente, ok. Si es legal, está bien. Pero han sacado más de 20 camiones de pinos. Y si tú vas a la zona, hay más de 1000 pinos cortados. Entonces ellos mismos le prenden fuego a los sembrados. ¿Cómo tú crees que una persona que siembre 10.000 matas de cacao, siembre 10.000 matas de chinola, la va a incendiar? ¿Con qué razón? Pero ayer, eso fue ayer que detuvieron 15 personas. Sí, ¿y por qué esa persona la detuvieron? Esa persona estaban fornigando, quemando su yuca, y ellos alegaron. ¿Quién lo metió preso ahí? Un coronel de medio ambiente, que creo que es de la capital, no sé. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ustedes alegan? ¿Que sueltan a esa gente? Que la suelten, porque son gente trabajadora. ¿Pero no son invasores de tierra? No son invasores. No son invasores. La tierra pertenece a Elías. Y ellos sí no la quieren quitar, la tierra. Y tenemos una certificación que el presidente Juan de la Nación la tiene en la mano. ¿A la tierra ustedes la quieren para trabajar? Se está trabajando. Yo mismo tengo más de 100 tareas sembradas de yuca. Hemos cogido cosas que de todas las cosas. Yo tengo 80. En mi inversión de mi trabajo lo tengo invertido ahí. ¿Y usted? Yo tengo 80 tareas sembradas. ¿Cuál es su nombre, hermano? Domingo Martínez. Ok, Domingo, ¿qué usted tiene que decir? No, que ve todo ese palo que estamos echando el señor Ventura y no le hacen frente a ellos, sino nos hacen frente a nosotros que estamos trabajando ahí abajo. Se produjo una reunión. Antonio Brito, que era el representante de los comunitarios, el fiscal Faría Mosquea, el director de Medio Ambiente, por cierto, que se comportaron de forma prepotente con la prensa, impidiendo el acceso a uno tomar imágenes en la reunión, de forma prepotente, y eso hay que condenarlo, la actitud del fiscal Faría de Medio Ambiente y del nuevo director o del director de Medio Ambiente de la provincia Monseñor Noel. Vamos a escuchar a Antonio Brito luego de la reunión. Como representante de las organizaciones, junto al presidente de la Confederación, y tuvimos también, junto a los abogados y demás compañeros, en un gesto amistoso, tanto con el director de Medio Ambiente como el procurador de Medio Ambiente. Pensábamos que aquí ellos nos hubieran mandado a buscar con algún acuerdo de que nosotros no le hemos impedido a ellos de que hagan su trabajo. Ahora bien, se le ha dicho a ellos que no fueron los compañeros y que no hay prueba, sino ellos dieron un permiso y hay más de 1000 árboles centenarios cortados, mi tronco de pino, se le enseñó, se le trajo la muestra. Le hemos dicho a ellos que nosotros hemos estado de madrugada apagando fuego, que manos criminales van y le prenden fuego. Ahora bien. ¿Pero y por qué le prenden fuego? Para hacernos daño. Para hacerle daño a los pobres campesinos que están trabajando. Nosotros vinimos aquí, si había que sembrar árboles junto con los compañeros, protegiéndolo a ellos mismos, entrando en un acuerdo con ellos mismos, lo hacíamos. Si había que sembrar árboles. Si había que hacer lo que sea con los compañeros, lo hacíamos. Y nosotros hemos traído gente presa de allá. Ellos están en la fiscalía en estos momentos, exigen la liberación de esos detenidos. Si hay como 15 acusan de ellos. Al tal Ventura de que le dan unos permisos y que ha depredado toda esa loma con relación sacando madera de ahí. Que es de la forma como se maneja este estado.
Y esto es muy lamentable, muy lamentable. De todas maneras, el fiscal Faría lo acusa a ellos y por eso la detención, de ser invasores de tierra, ellos con el pretexto este de que la están trabajando, siembran orégano, siembran esto, lo venden y luego hasta venden también la tierra. Bueno, vamos a esperar porque hay aproximadamente 15 personas que están detenidos por esta situación, pero esperemos en el día de hoy a ver qué va a pasar. Bien, podemos continuar, señor director, con el otro track, por favor. Que la no solución, definitivamente. Y que lo verdadero. Vean cuando ellos marchan camino a la fiscalía. Ahí está cuando ya, en estos momentos, ellos están en la fiscalía. Gracias, señor director. Recordarle a todos ustedes que este espacio llega una fina cortesía de Crisma, relojería y joyería. Compramos oro y plata al mejor precio del mercado. Wally Ortiz, su propietario, te espera. Tarros Dominicanos en Perilla, autopista Duarte, kilómetro 76, con el teléfono 809-463-1577. Talleres El Rey. Recuerda que Talleres El Rey estamos ubicados en la calle Duarte 220, en el sector El 90, con el teléfono 809-525-6616. Y Mario Pizzas y Restaurante, servicio a domicilio al 809-832-7321. Estamos ubicados en la calle Duarte, esquina, avenida Aniana Vargas. Y el Mega Chance de Loteca, 1,000,000 de pesos diarios en el Mega Chance de Loteca. Y la cartelera de Cinema Oasis, entretenimiento a otro nivel. Y recordarle a todos ustedes que este espacio llega una fina cortesía de la librería El Estudiante. Todo lo que usted necesita en materiales lo encuentra en la librería El Estudiante. Recordarle que estamos ubicados en la Doctor Columna, esquina 16 de agosto, con el teléfono 809-525-7200. Y para sus trabajos de construcción les recomiendo Antonio Abreu, ingenieros, consultores y arquitectos. Y lo nuevo de Bonao es Marcos Muebles. Marcos Muebles, estamos ubicados en la calle Sánchez, frente al... Ahí casi frente al cuartel de la dirección Cibao Sur. Marcos Muebles, que estamos en la apertura. Marcos Díaz y Rosaura Díaz te esperan. Y Sport Sirgin es bienestar y salud, entrenamientos personalizados, equipos de última generación, nutrición y suplementos deportivos. Estamos ubicados en la calle Duarte, esquina General Cabral, tercer piso, Unicentro Nelly. Sport Sirgin. Y el Colegio San Pablo. Para usted inscribir sus hijos el próximo año escolar, le voy a recomendar el Colegio San Pablo. Vámonos con deporte para cerrar a Renovación Informativa, señor director. Muy grato para nosotros realizar esta entrevista con un joven jugador nativo de Puerto Plata, quien reforzó o ha reforzado aquí en el baloncesto superior de Bonao. Me refiero al base Pedro Núñez. Núñez, un placer recibirte y bienvenido a Bonao, provincia de Monseñor Noel. Bueno, primeramente gracias a ti por hacerme esta entrevista. Me siento muy emotivo, me siento muy contento de haber participado en el torneo. Y gracias a ti por hacerme esta entrevista, que estamos aquí nuevamente. Pedro, ¿en qué etapa te encuentras de tu carrera? El baloncesto superior de Puerto Plata, los problemas del bajo techo, ya hay una luz al final del túnel, el ministro anunció su reparación total. En ese sentido, ¿dónde te mantienes jugando en la actualidad? Bueno, ahora mismo yo vivo en Santo Domingo, o sea, los torneos que estoy jugando allá, y veo que me estoy yendo bien ahí, pero no ha dejado mi Puerto Plata, soy 037, me siento muy orgulloso. El motivo de cual yo salí de Puerto Plata es casi no se hacía torneo, o sea, no se estaba apoyando el baloncesto local, pero gracias a Dios ya el ministro de deporte ya dio luz de va a ser lo que se debía de hacer hace mucho para que los jóvenes de hoy en día estuvieran en el deporte en vez de estar en otro tipo de cosas. No hay una brecha, no hay una oportunidad para que tú puedas jugar en el baloncesto del Distrito Nacional, que tiene 8 clubes que van a participar, o sea, que hay bastante. Bien, ese fue el armador puertoplateño Pedro Núñez con relación a las entrevistas que siempre realizamos toda la semana. Finalmente, dos notas importantes. Vladimir Guerrero Jr. en el día de ayer conectó sus dos primeros cuadrangulares de su carrera. ¿Cuántas expectativas
con relación a este muchacho, Vladimir Guerrero. Y en la final, en el primer juego de la final de la Conferencia del Oeste, el equipo de Golden State Warriors venció a Portland Trail Blazers. Bien, señores, con esta información deportiva nosotros llegamos al final por el día de hoy. Será pues hasta mañana, si Dios lo permite. Hasta nuestro próximo programa.